Sábado, presentación de la Virgen María, 21 de noviembre. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo». Pero respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La madre y los parientes de Jesús quieren saludarle y alguien se lo viene a decir. Jesús, quien seguramente luego les atendería con toda amabilidad, aprovecha para anunciarnos el nuevo concepto de familia que se va a establecer en torno a él. No va a ser decisivos los vínculos de sangre. Dice Jesús: «El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Naturalmente no niega los valores de la familia humana, pero aquí le interesa subrayar que la Iglesia no es limitada a un pueblo como en el antiguo Israel. La familia de los creyentes no se va a fundar en criterios de sangre o de raza. Los que creen en Jesús y cumplen la voluntad de su Padre, esos son su nueva familia. Incluso a veces, si hay oposición, Jesús nos enseñará a renunciar a la familia, a seguirle y amarle a él más que a nuestros propios padres. Jesús habla de nosotros, los que pertenecemos a su familia por la fe, por el bautismo, por nuestra inserción en su comunidad. Eso es nuestro mayor título de honor. Pero también podemos aceptar otra elección. Pertenecer a la Iglesia de Jesús no es garantía última, sino la prueba de toque de que en verdad seamos hermanos y madre de Jesús. Dependerá de si cumplimos o no la voluntad del Padre. Los lazos de sangre y de amistad, de relaciones humanas, de raza, por importantes que sean, no son los decisivos en el reino de Dios. Cuando veamos a los demás como hermanos y hermanas de Jesús, y los tratamos como tales, puede a menudo ser más ricos y más fuertes que entre parientes según la carne. Esto es una verdadera revolución para la humanidad. Entrar en comunión con Dios, haciendo su voluntad, es al mismo tiempo entrar en comunión con innumerables hermanos que tratan ellos también a hacer esa misma voluntad. Y María, que hizo la voluntad de Dios a la perfección, es también por ello su madre. Ella supo decir sí cuando dijo: «Hágase en mí según tu palabra», y luego lo cumplió, aceptó la voluntad de Dios en su vida. Los padres de la Iglesia decían que fue madre antes por la fe que por maternidad biológica. Es el mejor modelo para los creyentes. Cuando acudimos a la Eucaristía, a veces no conocemos a las personas que tenemos al lado, pero también ellas son creyentes y han venido lo mismo que nosotros a escuchar que Dios nos va a decir, a orar y a cantar, a celebrar el gesto sacramental de la comunión con el resucitado. Ahí es donde podemos acordarnos de que la familia a la que pertenecemos como cristianos es la de los creyentes en Jesús, que intentan cumplir en sus vidas la voluntad de Dios. Por eso todos con el mismo derecho podremos elevar a Dios la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro. Que el Señor los bendiga. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, Santa María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.